casa de Yarina se fundó el mundo de 1981, un año después que se hiciera el Festival de Caribe. Es justo el festival lo que motivó la creación de una institución que se encargara de aupar, de estudiar y de promover las expresiones de la cultura popular y las tradiciones de Cuba y sus equivalentes en el Caribe. En el Caribe y ya un poco más allá, porque la Casa del Caribe tiene un amplio centro de investigaciones relacionado con todo lo que tiene que ver con la cultura popular de nuestro país. Yo pienso que durante todos estos años esa voluntad de juntar los caribes diversos que conviven y coexisten no ha hecho más que ratificar cuán diversos somos, pero al mismo tiempo mostrarnos nuestra propia diversidad interior de la cultura cubana. Para nosotros el Caribe es un concepto cultural, de modo que puede haber Caribe allí donde hubo exterminio de la población indígena, como ha sido el caso de Cuba y de casi todo el Caribe hispano, o donde hubo la explotación de mano de obra esclava a gran escala, que lo hubo no solo en las islas del Caribe y en los litorales hacia el mar Caribe, sino también hacia el interior de regiones muy importantes de América Latina, como es el caso de Brasil, y un poco más al sur de América Latina, donde se ubica también el Uruguay. El Festival del Caribe es un evento en el que se dan cita los exponentes de las culturas populares de diferentes países. Donde quiera que ha habido un rastro de cultura caribeña, ya ha sido un énfasis que ha hecho la Casa del Caribe en esos puntos y el festival también. Convoca a grupos y académicos de todos los países del Caribe y de mucho más allá del Caribe, en un gran expansivo con más de 40 áreas funcionando simultáneamente en toda la ciudad de Santiago de Cuba, en el que se encuentran por única vez casi todas las expresiones de la cultura popular y las tradiciones de nuestro país. Es un momento excepcional. Y creo que el Festival del Caribe ha tenido una importancia enorme en justamente potenciar ese valor y esa condición ética del respeto al otro culturalmente diferente, en sus maneras de vivir, en sus maneras de pensar, en sus maneras de culturalmente realizarse socialmente. El festival que comienza el 3 de julio y termina el 9 de julio, una semana intensa de gran expansivo cultural con una norma de entre 22 y 26 países que nos visitan cada año y que se involucra a toda la ciudad de Santiago de Cuba. Que hablan a favor de que Santiago de Cuba es la ciudad más caribeña de Cuba y por qué no se convierte en la capital del Caribe durante los 7 días que dura el Festival del Caribe o la Fiesta del Fuego. Lo siento que me hieré de encanto por conosura, te parece tanto a Cuba que nunca te olvidaré. Oficialmente inaugurada la 33 edición interrumpida del Festival del Caribe, la Fiesta del Fuego, que
se derrame la alegría. Caribe para promover el Festival del Caribe, oportunidad que llevamos una exposición de pintura del querido artista plástico Beto Luis Ruano, donde se expuso en el salón del Ministerio de Relaciones Exteriores en Montevideo. Esta ocasión fue propicia para viabilizar la primera brigada artística cultural representativa del pueblo de Artigas al Festival del Caribe, toda vez que nunca había existido una representación de la cultura folclórica popular y tradicional de Uruguay en los festivales realizados en Santiago de Cuba. Desde el año 2011 tuvimos la grata visita de Oscar Damián y su esposa, una pareja de uruguayos, artistas, muy entusiastas. Hasta el momento, yo no tengo memoria de una participación de Uruguay en el Festival del Caribe que dejara en poco tiempo un resultado tan efectivo como aquella visita de Oscar Damián y su esposa. Nos empezamos a dar cuenta de los vínculos culturales, que eran mucho más que aquellos que nosotros podíamos pensar. Y el candombe, sobre todo, tiene muchas particularidades de identidad con la cultura caribeña y con la cultura cubana. Se proyecta Oscar Damián, con esa visión larga que tiene, en desarrollar ya en el festival del 2013, dedicado esta vez a la cultura popular del Caribe colombiano, insertar el candombe en el Caribe. Ya para esta edición del 2013, Oscar Damián, con la ayuda nuestra de la Casa del Caribe y de Grupo Coye, él desde un inicio eligió como un recurso de aproximación a Santiago de la cultura uruguaya, se pudo mostrar una comparsa de candombe. Oscar Damián, que es el creador del proyecto este, vio a Sobre Madera para cargarse de lo que era la parte musical del proyecto de candombe en Cuba, que trataba más que nada de formar una cuerda de tambores para luego formar lo que era la comparsa. Poder realizar una comparsa de candombe acá en Cuba para nosotros es maravilloso, poder tratar de transmitir lo que siente el uruguayo cuando avanza candombe, cuando desfila. Había preocupaciones con respecto a los percusionistas de mi compañía por los instrumentos, que cómo se toca, si es con las manos, si es con los palos, porque son unas congas diferentes a la nuestra. Vimos los golpes, un poco difícil, pero salió con mucha concentración y la disciplina que nos caracteriza.
Arriba. Ya vamos a empezar. Sí, vamos a empezar a trabajar ya como tal. Tenemos todo el día y el Correo de la Folla se va a encargar de esta situación. Ya marcados tenemos el cuadro de afro. Están acá, vengan. Vení. Ahí va. Tenemos el cuadro de afro. Tenemos el escobero. Mamá vieja y gramillero. ¿Está? Vamos a marcar por adelante. El estandarte. Dalo allí. El estandarte. ¿Ah? El estandarte. ¿Vale? La luna y la estrella. La luna y la estrella. Míralo aquí y el muchachito. Hay que mostrar el trofeo, ¿tá? Con mucha admiración. Siempre bailando, siempre pasito, ¿sí? Girando, girando. Las banderas. La bandera. Las banderas. Las banderas. Ah, las banderas. Ahora sí, me preso mal. Pero Inaudi, Angelito debería coger una bandera. El problema es que Angelito no puede tener 107 papeles. Bueno, el papel de Angelito no se lo demostraré. Ah, bien. La luna y la estrella, no pueden ser mujeres. Sí. Para que tú utilices esos muchachos, uno en una bandera y otro en otra sí, cosa. Sí, pueden ser mujeres, sí. No pasa nada. Puede sí, ser. Todos los personajes pueden ser. Que si esto lo lleva una sola persona. Una sola persona. Sí, una sola persona. Mucho. Si te coge un viento, mira para abajo, la mea. El diablo. Ya de lo que es el proyecto Candombe en Cuba, la compañía Oye, trabajando con la gente, el trabajo ha sido maravilloso, hemos encontrado un grupo humano y artístico. Me está faltando que suene más la mano todavía, que no suene tanto catata, catata, la mano. Siempre disfrute. Sí, el cabeceo. Disfrute, disfrute toda la energía. Sí. Veando para adelante. La espalda derecha, ¿no? Sin frenar. Está comenzando. Acá. El poquito. Mira, abajo. Mira, cada quien fíjense bien detrás de quién va para que se ubique. Se le va a olvidar todo lo que tú le diste. Mira que vas a estar cerca. El candombe para mí ha sido una experiencia maravillosa, ya que he ampliado mi conocimiento este ritmo uruguayo en la comparsa candombe de todo el tambor de pique. Hemos encontrado candombe en Cuba, ¿no? Hemos encontrado que se vive, que se siente, que los músicos lo sienten como propio. Algo muy lindo lo que se ha dado para hoy. Visita que efectuó Oscar Damián junto con la querida hermana y amiga Sara Medeiro, trajeran tambores como el piano, el chico, como donativo a la Casa del Caribe, que fueron los instrumentos que sirvieron para poder componer la comparsa. Primer ensayo, estamos ahí, hay que laburar. Lo mismo, claro, claro. No como estábamos arrancando hasta ahora, ¿no? Grita. Buen rato, claro. Está. La fama.
Vale. Empieza los pianos con la parola. Parola. Seguir al mismo. Cosas que obviamente que la realidad que se vive, esta gente es la primera vez que ya sabe de candombe, los primeros datos que tienen, ni siquiera sabían qué quería decir la palabra candombe, que existía un ritmo, que cómo se tocaba. Entonces, teniendo en cuenta de que todo se está haciendo desde cero, el trabajo es espectacular. Pues ya se ensayan 9 meses y se desfila, acá tuvimos un ensayo solo. De Mata decir que somos una compañía profesional y lo hemos demostrado con el rápido aprendizaje de un ritmo tan complicado como el candombe, que dicho sea de paso, viene de África también y nosotros tenemos la africanía por dentro, llevamos la clave. Se trajo absolutamente casi todo, desde la cinta, zapatillas, medias, gorros, dominó. ¿El miedo del 41? ¿Qué pasó con el 40? ¿No te sirve? Fueron a entregar el vestuario, nos dieron el domino, nos dieron una zapatilla y junto con la zapatilla vinieron unas medias que nosotros en Cuba le decimos media pantry, que usualmente la usan las mujeres. Nos chocó eso, pero hicimos un esfuerzo, todo por nuestra cultura cubana y queríamos que este intercambio cultural con Uruguay saliera bien. Que sincretizan los fuetazos de los esclavos. Las tiras están ahí, son blancas. Una tirita así, ti, hasta arriba de la rodilla. Se cruza arriba, se pasa por atrás, se cruza atrás. Izquierda por abajo, ¿está? Se cruza. Esto vuelve a insistir, cada uno lo hace, se lo hace, se lo hace cada uno. Esto lo manda Héctor Martínez, el mejor gramillero del interior. ¿Ve? Mira, qué bárbaro. Primer nivel. ¿Ya? ¿Ya? Saca. ¿Duda? El esquina roja, el arco iris. ¿Ya? Chincha, chiquiquiqui, llevo estas medias con la cinta. Sí. ¿Qué más? ¿Ya? Hay tres que son iguales. ¿Viste? Esos van cruzados. Va uno en el medio. Vamos. Vamos. Vamos a Pipo.
Dale una, Vicente. Vamos, Michael X. ¿Quién falta? Dale una, Vicente. ¿Quién falta? Vamos a salir de primer nivel. El candombe en Cuba va a brillar como brilla allá en el Río de la Plata, en la República Oriental de Uruguay. Nadie va a dejar eso ahí. Nadie va a dejar eso ahí. Que también lo usan los africanos en el corte de la caña. ¿Vengo? Me parece fabuloso todo. Vamos a ver qué pasa mañana en el desfile. Ponerle mucha gana, que esto está bien. Ahora esto está un poco alocado y eso, pero mañana Uruguay y Cuba van a temblar a la misma vez. Llueve de flores, un transparente, camina el viento. Los tamborileros. Los tamborileros, la mano del tambor explota, se abre, explota, empieza a sangrar. Sangra, moja todo el tambor, la sangre. Cuanto más sangre hay arriba del tambor, más suerte. Le cae del pelo, el jering nuevo del jean se le quiere escapar. La cintura le creció porque espera Navidad. ¿Cómo se lo va a explicar? Él no vino a preguntar. Ojo, el Uruguay se le dice, hay que darle color, ¿eh? Ponele color al martillo. Color miel, mirada de piel. Ojo, color miel, mirada. A mí me gustaría más el portabandera. Llevar la bandera de Uruguay y el otro la bandera de Cuba. La conexión que hago es bueno, es la historia de Artigas con los negros. La historia de Artigas Paraguay, la historia de Artigas que se fue con los tenientes negros cuando en el exilio. Eso creo que eso tiene que ver. Sí, pero la llevamos, un bailarín la lleva, no importa. Cuestión del bien. Bueno, tomando más. Bueno, en primer lugar quiero expresarle una felicitación al querido pueblo de la República Oriental del Uruguay, a la patria de Artigas, a la patria que de verdad genuinamente es la originaria del candombe, y es los embajadores Gabriel, Dionel, el propio Javier, que han venido aquí a Santiago de Cuba, la ciudad héroe de la República de Cuba, a representar genuinamente esta querida cultura. Ya hace mal tiempo, buena coro. Irará, irará. Bueno, igual, mucha salud. Mucha salud, mucha prosperidad. Que el proyecto Candombe en el Caribe se multiplique. Seguro, en mil. Hasta el 500 aniversario de la Fundación de la Villa y hasta llegar hasta Montevideo, La Piedra y Soriano. ¡Soriano! ¡Arriba, monstruo! Desde nuestro inicio estamos, digamos, aprendiendo, investigando, tocando música afroamericana. En el sentido de aprender de otras culturas, no solo del candombe, nuestro ritmo afro-uruguayo, sino de nutrirnos con otras músicas. Donde quiera que un rastro de cultura africana quedaron vínculos rítmicos, orales, que nos identifican como seres humanos, nos identifican como una parte única de un todo que es la cultura y la identidad de nuestros pueblos. Que no se trata de una cuestión técnica, no se trata de un taller, de una muestra, sino que lo que estamos transmitiendo va mucho más allá, que sentimos una conexión, no sé si decir espiritual o qué, pero que existe, algo en lo que nos vemos reflejados, que vivimos realidades muy diferentes, muy distantes, pero sin embargo en eso es como si toda la vida hubiésemos estado juntos de lo mismo. Pero también el día 5 de julio, cuando tiene lugar el primer desfile del festival, el desfile de la serpiente, se hace una inauguración pública del evento, donde se involucra también a los santiagueros, que dan un poco la bienvenida a los participantes extranjeros y nacionales que nos visitan para la ocasión.
mágico el momento en que esta comparsa salió con su vestuario, con sus toques, con sus tambores. Al principio no cogía bien el toque, pero bueno, ya cuando me dijo Gravier que era candombe, yo que tengo una mano quebrada, tuve que cogerlo porque necesitaba que la compañía siguiera adelante ese paso. Del Caribe se ve el candombe uruguayo, que dicho sea de paso es patrimonio inmaterial de la humanidad, declarado por la UNESCO en el año 2009. Hicimos que nuestros percusionistas tocaran candombe y nuestros bailarines y bailarinas hicieran los personajes de candombe con su baile característico, todo novedoso para nosotros. Obviamente que siempre hay cosas para mejorar, ¿no? Detalles, si nos vamos a poner a hilar fino, siempre vamos a encontrar, pero este tamborilero iba, el paso que llevaba, no era, pero bueno, teniendo en cuenta el tiempo que hubo, la preparación, y era espectacular, el candombe se sentía ese sentimiento que sentimos cuando tocamos en Montevideo, las llamadas, se sentía eso, se sentía la energía, y se logró transmitir al pueblo de Santiago que estaba en el desfile, ¿no? Tenía el, no sé si el miedo, la incertidumbre de qué iba a pasar cuando desfilara el candombe ahí. La gente, algo nuevo, algo que no estaba acostumbrado a verlo. Realmente, una emoción tremenda el desfile, la gente. Nos sentimos muy, muy contentos de saber que estamos desfilando y que la gente hacía palmas con la clave, que bailaba junto al candombe, que venía que nos preguntaba, pero chicos, ¿de dónde es eso? Y sin embargo, no, la respuesta de la gente fue todo lo contrario, como si toda la vida hubiesen escuchado candombe. La sorpresa fue doble. Porque la gente incluso tenía la confusión de si candombe era lo mismo que candomblé, y todo eso comenzó a esclarecerse a partir de la presencia de ellos aquí en Santiago de Compostela.
hasta que logra formarse con la ayuda de instructores uruguayos una comparsa de candombe hecha por las artistas de Santiago de Cuba, los integrantes del grupo Popoyé, con vestuario e instrumentos que poco a poco fueron llegando a Santiago de Cuba en cada uno de estos tres viajes, hasta salir al desfile de la serpiente con una gran bandera uruguaya que causó mucha sensación, porque la gente al final, hasta que el locutor no pudo decir de qué se trataba, todo el mundo creyó que se trataba de una agrupación uruguaya. Gracias al grupo Cojoyé de Santiago de Cuba por el apoyo a estos artistas que nos visitan con lo depurado de su arte y todo lo concerniente a la cultura popular tradicional de su país. Bienvenidos a la Fiesta del Fuego, edición 33 dedicada al Caribe colombiano. Avanzando, amigos de Uruguay y de Cuba. Parecía que estuviéramos en un barrio montevideano, porque incluso las callecitas son muy parecidas. Lo que es el Festival del Caribe es algo sin precedentes. Creo que la gente, cómo lo disfruta, cómo lo vive, cómo se transmite las diferentes culturas. Hemos encontrado gente de otros países. Un placer para mí trabajar con estos muchachos de Uruguay en la comparsa, porque se aprenden muchas cosas buenas y bonitas. Ahora en el desfile yo fui uno de los personajes, fui la luna. Tuve tremenda experiencia con la comparsa uruguaya y quiero seguir aprendiendo sobre el candombe y la cultura uruguaya, porque aparte también lo necesito para mi repertorio folclórico. Gracias a Graviel, siempre voy a estar agradecido de lo modesto que ha sido con nosotros, de... No sé, o sea, él ha tenido ha visto en nosotros como una familia, porque él llegó y de momento se prendió, ¿tú me entiendes? El mito ese que tenemos nosotros los cubanos. A todos los compañeros de Cocoyé, que se los dije, no solamente agradecidos con ellos, con la recepción de lo que es el trabajo y lo que es el proyecto, sino con la recepción humana, de sentirlo como un amigo, de sentir como un hermano, de sentirme recibido y bienvenido en todos los lugares. Pero sobre todo hay una persona en especial con la que me he identificado como un hermano, el hermano varón que no tuve, que es el compañero Inaudis. Inaudis ha sido en estos días como, no sé, un hermano, un padre para nosotros, nos ha guiado para todos lados, en cuanto al trabajo, en cuanto a la cultura, en cuanto a la música. Me sentí tan identificado, tan conforme con él, tan contento. Aprovechando la presencia de los tres instructores uruguayos aquí en Santiago de Cuba, con el completamiento de la batería del candombe, se pudo dictar un taller de música en el Caribe. Vienes desde el fondo del sentimiento y de la razón, y te busca siempre con su emoción. Corre más ligero que un mensajero y que un avión, y apunta directo a tu corazón. Candombe gira y siempre sabe dónde va. Candombe gira
toque tambor afro-uruguayo. Nadie pensó que aquella mercancía humana llegada del continente negro hubiera podido convertir mágicamente el peso de la esclavitud en un torrente de música. El sonido afro de las diferentes naciones, arrancado de sus ancestros, mantenía encendida clandestinamente la llama de sus culturas. Nuestra América se iba transformando. La cultura negra había llegado para quedarse definitivamente. El tambor rompe el silencio. Ya no eran troncos abultados. El piano, el tambor más grave, mantenía sabiduría. Cielo en la lejanía, el dolor y la rabia. El repique anunciaba vivamente vientos de libertad. Los tambores comenzaron a ganar las calles de Montevideo. El pregrado se movía ante los ojos de la noche. Cadenciosa y cómplice acompasaba majestuosamente el paso de las comparsas. Aquella improvisada llamada le fue anunciado a la gente el nacimiento del candombe. Así encontraban la distracción inocente, entregada alegremente a los usos y recuerdos de África, para olvidar en aquellos momentos de dolorio la triste condición de esclavos, uniendo las fiestas cristianas y paganas. El ritmo ya era uno solo. El carnaval abre paso a las comparsas, surgiendo sociedades de negros y bolos. Los barrios marcan la diferencia, el clavado en el sur más montevideano. Los conventillos de Guarín y Arcina se instalan como mojones perennes en la mágica historia de la música afro-uruguaya. Y es así que hasta nuestros días el candombe transita, más vivo que nunca, las calles de la razón. La institución está muy contenta. Le damos las gracias a Oscar Damián por mostrarnos este proyecto, por hacer todo lo posible, por llevarlo adelante con una persona de un altruismo enorme. Totalmente colmadas las expectativas, hasta superadas, sorprendido de lo que se logró y de lo que se vivió, de lo que ha sido el festival, maravillado. Ya aquí no hay uruguayo, aquí hay cubano con pasaporte uruguayo. Y sé que cuando lleguemos a Uruguay, seremos uruguayos con pasaporte cubano. Sería un sueño realmente para nosotros, para Sobre Maderas, para toda esta experiencia de Candombe Cuba, que alguna vez los hermanos del grupo Cocoyé, que fueron tan amables con nosotros, que fueron los que conformaron esta comparsa aquí en Santiago de Cuba, algún día pudieran desfilar, porque se lo merecen realmente,
en una llamada en nuestro país, en Uruguay, en Montevideo, también por el barrio sur. Y vamos a hacer fuerza para que eso salga. El impacto que tuvo este proyecto, tanto a nivel institucional como a nivel social, pudiéramos también decir que a nivel político, nos hace comprometernos en que sigamos realizando el trabajo de intercambio cultural. De alguna manera, Candombe en el Caribe ha venido a confirmarnos que podemos tener en las expresiones de la cultura las maneras más expeditas y más sólidas de concretar relaciones entre los pueblos y su cultura. Dice que rumbina, que rumba más buena, cuando el campo lleva mejor para donde quiera. Busca suelta tu caramba, no me voy para donde quiera. Como escala mía, que tiene la rumba su manera. Será capaz de defender este proyecto tan maravilloso. No hay palabras para agradecer a Cuba y a los santiagueños de acá, de este lugar. Me voy lleno de música.